tontería te quedó. Entonces, de lujo, sobre todo por el pequeñito. Porque me gusta siempre tenerlos controlados. Los pequeños, además, prácticamente pasan de este cuadrante cuando baja a ahí, que tienen la habitación. Entonces, están súper controlados. Los pequeños también allí para que jueguen. Además, como luego el descanso lo hacemos siempre allí, pues para que no sean. Claro, no, pero también porque no estén mucho al sol. Ya, pero bueno, son de los pocos que iban a gorra. Normal no iban a gorra, pero bueno. Sí, se la pone y bueno, a uno le dicen la gorra. Por ejemplo, entrenan siempre fuera, siempre. Las competiciones este año para premiarlos un poco y también para que se acostumbren las canastas, porque estos, allí están un poco más atrás, más que otros. Yo siempre me acuerdo de que ellos entrenan un poco atrás, que daba rabia. Entonces aquí compiten de lujo. Sin embargo, suele entrenar aquí y compiten fuera. De calor, ¿eh? Oye, dime. Que dice Pablo que se lo mandes en Excel. Sí, sí, como siempre. ¿Se lo mando hoy ya? Sí, sí. Vale, sí, vale. Ya. Se lo llevaste tú, ¿no? Sí. Es que le llamó justo Dani. Y le parecía decirnoslo, pero estaba pitando. Y yo, no se dio cuenta y me dejé que cogerlo. Y luego ya llamó... Bueno, yo se lo llevé ya en el business y ya me dejó esto. Vale, vale, sin problema. Que no sé si después de viernes aquí no podíamos estar, porque me ha dicho Víctor que es fútbol indoor y que me han suspendido, pero tenemos aquí de lucha. ¿Qué? Como siempre, porque ya el viernes es cuando íbamos todo para allá y... El jueves ya quedé yo con el de Coca-Cola para ir por los chismes, por la bebida. Mira a ver si de milagro, porque hay que mirar, bueno, no sé, porque ahora lo habían limpiado, pero me han dicho que no se puede usar lo de dentro. Sí, sí. ¿Al final sí? Sí. Ya, como siempre. Si estás terminando. No, es que yo había pensado, lo único para enchufar la cámara, pero yo había pensado bien colocado, fuera, con sombrillas todo. O la entrada. Sí, el partido vamos a hacer de Copa de San Mateo, quitando ahí. La entrada, por especie de U, ¿sabes? Yo digo en caso de que no se pudiera. Me dijo Raimundo que sí, dijo, hostia, si no estaba terminado, tal, pero bueno. Ya está terminada lo que es la obra. Es que hoy fui y ya estaba quitado todo. Por eso. Ayer estaba todavía el plástico, pero hoy por eso me extrañó. Sé que no, yo estaba haciéndome los planes de, bueno, podemos ponerlo así. Me quedé con Pablo para... ¿Qué te dijo? ¿Sabes ya si va a ir a bautizo o no? Lo más seguro es que no. Que de entrada que no... Pero no vaya, no... Quiero que estés aquí. Tú te metes que no cuentes con él para la comida. Ah, para la comida no, pero para otro. ¿Para jugar? Ah, que no venía. No, que no. Algún día, pero voy a amar. Aunque sea que venga, si tiene que ir a la derecha, sí. Sí. Bueno, porque tú, aunque... Ya quedé con él para el jueves también, coge... Vale. Aunque tú no juegues, lo que quedara, pues, tú vienes menos que hay que comprar para el sábado. Tú vienes con nosotros y él que vaya con ellos. El partido ya confirmé, viene Copano, viene Jorge, viene Yuri, viene Mayano. O sea, ¿sabes? Que está muy bien, va a ser un partido muy chulo, yo creo que lo quiero centrar en eso, ¿sabes? Un partido de Viejas Gloria. Tú dime lo que vamos a comer, tío. Si invitas a esa gente. Vale, yo te lo digo esta tarde como muy tarde, yo creo. Bueno, aunque luego vaya uno o dos a mayores no pasa nada, ¿me entiendes? Pues te digo ya 10 y si van a mayores dos más, Iván. Porque toda esta gente del partido coman. Bueno, los invitamos, pero también. Está, partido dado que participe, pero que haya cada uno que coma. Hombre, si quieres venir. Pasa que son un huevo, ¿eh? ¿Eh? Son. Vaya, Yuyu, Jorge, Mané, Copano, Alex. 19-14. 8 más. Fuerte bien. Inaira. Inaira, que no juega, pero bien. Por eso. Ahí que piensen ahí y ya, nos vamos a comer tranquilamente y ellos ya a casa. Por eso te digo, es más que nada por el partido. ¡Chusco! ¡14!
Yo me la guiso yo. Lo tira. Ah, ahora te comí. 40 segundos. Espera, a ver esto. Madre mía, ¿para qué le movéis la canasta al chaval, hombre, joder? Mala leche tiene, hombre. Se mueve la canasta. ¿Ah? 14-25.